bala bala la van a bala bala a baña bala la van a bala bala a nia bala van a bala bala a nia vele ven a bala bala a nia vele ve a bala bala a nia vele ve a bala bala para más de mi cono pedazo para salvarme entre únicos impares. Para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé de ti. Dale. ¿Cómo explicar que se llenó tanto la tribuna antiimperialista si no hay ni petróleo ni transporte? Porque no solamente el petróleo hace el hombre, es la bomba que tenemos nosotros de esta revolución y del socialismo que tenemos aquí. Esa es la envidia que tienen muchos en el mundo, con la paz que vivimos nosotros aquí, con la alegría. Como lo invitamos a la rueda de casino, que vamos a romper el récord Guinness. Comenzamos hoy con videos tomados del canal en YouTube de Cuba No Es Miami y de la cuenta en Twitter, o X, de la corresponsal de Telesur en Cuba, Fabiola López. Ambos sobre la fecha de ayer y las masivas manifestaciones que se dieron en nuestro país, pero no precisamente en contra del gobierno. Allí estuvimos nosotros, donde nos tocó, en la tribuna antiimperialista, pero se dieron desfiles y actos en todo el país. Mientras en otros lugares el 1 de mayo es un día de confrontación con las autoridades, en Cuba es una fiesta de los trabajadores. Y precisamente de confrontación, protesta y represión estaremos hablando en esta emisión. Pero no para seguirle la rima al discurso de los odiadores, sino para contrastar nuestra realidad con la de un país vecino, país donde se han convertido más de medio centenar de universidades en violentos campos de batalla. Sube el volumen para que en su CDR sepan que usted ve con filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana o en torno a hechos que nos interesan o nos deben interesar. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Manifestaciones en todo el mundo a favor de Palestina y en contra del genocidio israelí se siguen dando y siguen siendo reprimidas de forma brutal por la policía. El mero hecho de sostener una bandera palestina es causa para la detención. Incluso en el país de las libertades civiles, la capital del liberalismo político, Estados Unidos, se está volviendo cotidiana la violencia contra cualquier expresión que busque el fin del holocausto en Gaza. Como lo denunció ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, unos gobiernos que se presentan como supuestos defensores de los derechos humanos muestran su doble rasero. We'll be right back.
Especial relevancia ha tenido la represión a estudiantes universitarios en Estados Unidos. No es algo nuevo, se han producido desde el inicio de la nueva campaña de hostigamiento contra Gaza. De hecho, la polémica alrededor le costó en enero el cargo a la rectora de Harvard. Pero desde hace dos semanas la situación se ha agravado, específicamente desde que la policía irrumpió violentamente en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Más de 100 alumnos fueron arrestados, pero no lograron detener el ascendente movimiento. La propia Harvard, Yale, el MIT, la Universidad de California en Los Ángeles, Northwestern, Virginia Tech, la Universidad de Texas en Austin, decenas de centros universitarios en todo el país se sumaron a las protestas. ¿Qué buscan estos estudiantes? Presionar para que las universidades eliminen sus vínculos económicos y financieros con Israel. Pero con tantos y tan poderosos intereses detrás de ese maridaje, no parece que vayan a lograrlo. Aunque se ha conocido que en la Universidad de Brown, en Rhode Island, se llegó a un acuerdo entre autoridades y estudiantes. Considerar desinvertir en Israel a cambio de que cesaran las protestas y se levantaran los campamentos similares a los que jóvenes están montando en decenas de campus universitarios. Quizás se pueda avanzar algo, aunque sea poco, por ese camino. Desde Cuba, tanto el presidente de la República como la Federación Estudiantil Universitaria han denunciado la ola de represión en Estados Unidos, solidarizándose con los estudiantes que han sido acusados hasta de antisemitas y, por supuesto, con las víctimas de las bombas israelíes. Pero que sea Gabriela Fernández y un invitado sorpresa quien nos hablen sobre la visión desde nuestro país en torno a estos hechos. Una vez más, en La Mira. La universidad es una época importante de formación política porque la mayoría entendemos en esta etapa en profundidad el mundo para el que nos estamos formando. Nos hacemos más sensibles a sus altibajos y siempre encontramos cosas que cambiar. Lo que está sucediendo en las universidades de Estados Unidos es precisamente el capitalismo intentando convencer a su manera de que el mundo no puede cambiar. Pero como no le creemos ni un tantico así, va todo nuestro apoyo a esos muchachos, sobre todo de quienes nos estamos formando para transformar. Sobre este tema nos estará hablando el expresidente de la FEU de mi universidad, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. A lo mejor su cara le suena. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Gaby. Buenas noches para toda la gente linda que nos sigue desde cada rincón. Por acá una vez más para, bueno, hablar de lo que ha estado sucediendo en los últimos días en Estados Unidos. Como el martes pasado decíamos, ya 60 universidades en todo el país se han estado pronunciando en contra de lo que ha estado sucediendo en Palestina. Ya suman más de 500 detenidos en los últimos días, incrementando la presión contra el presidente Biden para que retire su apoyo a Israel. Hemos visto cómo en los últimos días se han hecho todos los intentos para aplastar ante los ojos del mundo la defensa de los valores humanos, permeando en la conciencia de una masa que históricamente se ha caracterizado por su participación en revoluciones sociales y que una vez más se alza para denunciar la complicidad de aquellos que respaldan actos mortales y asesinatos visibles ante el mundo. Por acá desde Cuba, los estudiantes universitarios siempre han tenido un papel protagónico en la forja de revoluciones. No solo porque sea una opinión personal, sino también porque hemos leído hace unas horas el pronunciamiento oficial de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, una vez más ratificando la firme solidaridad con la causa palestina y con los estudiantes del mundo, no solo desde allí, que hoy se encuentran movilizados para denunciar la complicidad del gobierno de Estados Unidos en el genocidio contra Palestina. La brutal represión ejercida contra la valentía juvenil es un claro testimonio de las verdades inherentes al imperialismo y que, por supuesto, nos deja mucho que desear cuando se habla de libertad de expresión, de derechos humanos, de democracias. O hablamos de sucesos diferentes cuando se trata de circunstancias convenientes. Todo un circo. En lugar de tomar lecciones de humanidad, los meten presos para demostrar su complicidad con el sionismo. En lugar de pararse del lado oprimido por una vez y apoyar a que cese de una vez por todas la complicidad de su gobierno en el financiamiento de crímenes y detener de manera definitiva el genocidio. No existe una edad para escandalizarse ni denunciar el genocidio bárbaro que está sucediendo en Palestina. Pero especialmente la juventud tiene una responsabilidad revolucionaria con la humanidad. Y la asumimos de manera orgánica en el mundo entero. Hay capitalismo que pueda contra esa determinación. Nos vemos en La Mira.
En la Palestina de las decenas de miles de muertos, en la Palestina de mujeres y niños destrozados por las bombas, en la Palestina de los hospitales derruidos, en ese país que quieren barrer de la faz de la tierra, agradecen el apoyo de los estudiantes estadounidenses. Lo celebran. Y nosotros también lo hacemos, por eso acudimos a la opinión de alguien muy cercano al terreno, a ese conflicto que se está dando entre la juventud y las élites del poder. Desde la isla hasta el este. Desde la isla hasta el este. Nuestro grito es patria o muerte. Nuestro grito es patria o muerte. Ser revolucionario es sentir cualquier injusticia como si se cometiera contra uno mismo, da igual donde suceda. Por eso lo único ético para los revolucionarios cubanos es solidarizarse con Palestina y también, por supuesto, con los estudiantes estadounidenses que hoy son golpeados y arrestados por apoyar esa causa. Sin antisemitismo ni xenofobias absurdas, tanto ellos como nosotros buscamos una sola cosa, que Palestina sea libre, como es su derecho, y que ese pueblo deje de sufrir. Y así lo seguiremos reclamando. Síganos en nuestras redes sociales. Hoy hicimos nuestra primera transmisión en vivo por Facebook desde Ideas Multimedios. Se los recomiendo. Mañana nos vemos en la Casa de la Amistad para otra peña de la pupila afilada. Desde las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita. Tendremos al grupo La Cruzada y todo lo que ya es habitual en esas peñas. Si no saben, lléguense para que averigüen. Por acá, regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.